escucho. Good evening, guys. Can you hear me? Good evening, teacher. Good evening. I think you can hear me, and I'm going to share my presentation with you. Just bear with me. I have section 3. Okay, guys, we're going to be working with section 3, right? Yesterday we stopped, I think, with an exercise related to pronunciation. Aquí me quedé. Here was where we stopped, okay? And we're going to continue with the rest of the information today. Veamos. I think we have time. Creo que sí nos alcanza el tiempo para terminar. Today is Thursday, right? Hoy es jueves. Así que mañana tienen libre. Then we meet until next Monday. Nos veríamos hasta... No, no, pero es que el lunes... Ah, es cierto, chicos. No olvidemos que el próximo lunes es asueto. Así que la otra semana vamos de martes a viernes. ¿Ok? De martes a viernes. Así que sí vamos a estudiar el otro viernes, pero el lunes no. ¿Ok? Bye. Entonces, I'm going to begin with the attendance. No, dice Marlon. Okay, yeah, we have to. Okay, yeah, I mean, I would prefer to have class on Monday, but it's a holiday, so there's nothing that we can do. No se puede hacer nada. Vea. Vamos, Ada Luz Samayoa Contreras. Ada Present. Luz. Thank Present. You. Thank you, Ada. Alba Jocelyn Romero Lara. Present. Gracias. Aleida Arely García Martínez. Present. Thank you. Amalia Beatriz Tobar de Pérez. Present. Gracias. Ana Gabriela Alvarenga García. Present. Tengo una pregunta. Ajá. Ahora en la mañana me mandaron un mensaje de que me tenía que suscribir a otro módulo. Entonces quería saber cuántos módulos son. Ah, sí, lo que pasa es de que no sé si ustedes se recuerdan que les expliqué un poquito sobre cómo funciona, ¿verdad? Creo que los inscriben antes de terminar, pero le voy a ser honesta, Ana Gabriela. No, lamentablemente nosotros como docentes no tenemos información sobre el proceso, ¿verdad? No sé si se comunicó con la persona que le escribió o qué tipo de mensaje le mandó, porque no sabría. No, solo me dijo que me mandó un mensaje que me tenía que inscribir a otro módulo y no sé, me dijo que eran 15 módulos, creo que era. Uh-huh. ¿Y será que los demás recibieron el mismo mensaje o solo Gabriela? Sí, yo creo que todos, porque a mí también me cayó un mensaje. Sí, también me cayó un mensaje también. Ah, pay. Teacher. Ah. Sí, a todos nos cayó. Ya que cada módulo dijeron que hay que estarnos volviendo a inscribir porque INSAFORP les pide un reporte de los alumnos supuestamente. Eso fue lo que a mí me explicaron. Sí, así es correcto. Entonces, como yo les había contado, no sé si ustedes se recuerdan, por eso es de que ellos necesitan que ustedes antes de cada jueves hayan terminado todo, porque se tiene que tener como una media, ¿verdad? Un promedio de cómo ustedes van para poderlos inscribir para el siguiente módulo. Quiere decir, chicos, que cuando ustedes terminan con este módulo conmigo, ustedes ya van inscritos para el siguiente. Entonces, así funcionan estos programas de INSAFORP, ¿verdad? Así que hay que estar bien pendiente de la fecha. Si usted no entrega documentación en la fecha que ellos se lo piden, lamentablemente pues se queda afuera. O si usted no llega al 80% de la plataforma y no la completa, ¿verdad? También se queda. Entonces, ahorita vamos bien, según entiendo yo, todos van completando su plataforma. Manden los documentos que les piden, ¿verdad? Cualquier cosita que ellos les pidan, mándenlos porque eso les ayuda para la inscripción del siguiente. Y sí, desconozco si son 15, creo que son 15 módulos los de ustedes, ¿verdad? Es por en este tipo de programa, pero es por eso, chicos. Ajá. Dígame, Jocelyn. ¿Usted misma dará el 2? Fíjese que no estoy segura porque a nosotros nos cambian, ¿verdad? Por ejemplo, el módulo anterior que yo di fue avanzado. Estuve con los chicos que ya iban a terminar. El módulo anterior a ese también fue otro avanzado. Y ya tenían bastante como un meses que no me daban un básico, entonces ese es el primer básico que tengo en mucho tiempo, así que no estoy segura, ¿verdad? Si vamos a seguir o si van a seguir conmigo, mejor dicho, porque ustedes sí tienen que seguir, ¿verdad? Pero vamos a ver, ¿verdad? Ahí depende de cómo ellos hagan la programación, si no, pues con mucho gusto. Uh-huh. Gracias, Marce. Vaya, ya sabe, a la orden. Ana, dígame. Y si en algún dado caso uno no termina los 15 módulos, ¿qué pasaría? No, ahí pues depende de usted, Gaby. Por ejemplo, si usted dice, me voy a detener, ¿verdad? Pero luego sigo o me voy a detener porque no puedo por este momento. Lo único que yo le puedo recomendar es que terminen los módulos, ¿verdad? Porque acuérdese que son con INSAFORP y INSAFORP toma en cuenta, ¿verdad? Si usted dejó un módulo incompleto o no. Si de repente usted dice, creo que no voy a poder, tengo una situación, tengo un problema, entonces usted termina su módulo y ya pues al finalizar o cuando le empiecen a pedir la documentación para el siguiente, ustedes le dicen, mire, fíjense que no voy a poder por este motivo. Pero tal vez más adelante regreso, ¿verdad? Porque es como dejar las puertas abiertas con INSAFORP. Uh-huh. Gracias. Bueno, ¿alguien más? Ok, let's continue. Me quedé aquí con Ana Gabriela Alvarenga García, me dijo presente. Vale. Ana Julia Flores de Cetino. Presente. Gracias. Andrea Carolina Rivera Salguero. Present. Gracias. Ángel Isaac Cibrián Bonilla. Anthony Boris Hernández Gutiérrez. Present. Gracias. Brenda Elizabeth Beltrán Pérez. Present. Gracias. Carlos Eduardo Martínez Rubio. Carlos Eduardo Martínez Rubio. Cristian Josué Leipa Fuentes. Present. Gracias, Cristian. Daniel Enrique Ayala Soto. Present, teacher. Gracias. Eduardo Enrique Vázquez García. Evelyn Janet Rivera Magaña. Present. Gracias. Jacqueline Beatriz Vigil Sánchez. Present. Gracias. Jennifer Rosana Castillo González. Presente. Gracias. José Guillermo Soriano Rivas. Jocelyn Andrea Alvarado Alvarado. Jocelyn Sabrina Castillo Pérez. Presente. Gracias. Karen Marilyn Deras Tobar. Presente. Gracias, Karen. Kevin Adiel Flores Martínez. Present. Gracias. Lorena Araceli Hernández de García. Lorena Araceli. María Beatriz Coto de González. Present, teacher. Gracias. Marlon Alexander Vázquez Salazar. Present, teacher. Gracias. Teacher, una pregunta. Ajá. Fíjese que donde voy a comenzar a trabajar, pues son turnos rotativos. Pues mi problema sería que 15 días, totalmente 15 días, de lunes a domingo yo trabajaría lo que uh-huh. es de noche. Uh-huh. Y los otros 15 días yo los trabajaría de día. Uh-huh. Lo que tengo yo, mi problema sería por la asistencia. Uh-huh. ¿Qué pasaría con eso? Aunque yo quisiera seguir, por mí, yo puedo ver en otra hora, ya que queda grabada la clase, ¿verdad? Uh-huh. Por mí no habría problema de verla en otro momento y pues mandarle siempre las tareas. Uh-huh. Pero lo único que yo sí me quedaría es con lo de la asistencia. No sé si habría algún problema con INSAFORP. Bueno, le seré honesta, Marlon, piense de que, como le digo, lamentablemente nosotros no tenemos como... información, ¿verdad? O no podríamos responder preguntas de esa magnitud. Mi recomendación es que se comunique si usted se va ahorita al chat, ahí está, en el chat está Diego Mendoza. Diego Mendoza es el encargado de ustedes, es el encargado de sus reportes de asistencia y es el encargado de revisar de subir sus notas. Entonces, yo le recomendaría, Marlon, que le escriba a Diego directamente y le exponga su caso. para saber si ellos, si es posible, ¿verdad? Que usted pueda seguir con esos términos. Que les seré honesta, lo dudo, porque entiendo yo que necesitan la asistencia, ¿verdad? Para ser enviada a INSAFORP, pero pregúntele si hay algún otro programa en donde la asistencia no sea mandatoria, que no sé si tienen un programa así, ¿verdad? Pero le puede preguntar. Eso es lo que yo le recomendaría. Y qué lástima, pues, porque, como usted dice, ¿verdad? Uno puede hacer su esfuerzo, pero no sabemos si el programa en sí lo permite. ¿Me entiende? Sí, teacher. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, ya sabe, a usted, Marlon. Y ojalá que sí, pues, que sí pueda, ¿verdad? Bueno. Y sigo acá con Nuri Mabel Martínez Cárcamo. Present. Gracias. Y Walter Ulises Hernández Pablo. Present. Gracias, chicos. Muy amable. ¿Alguien que se haya unido a la clase y no lo mencioné en su momento? ¿No? Bye. Sigamos entonces. Vaya. Aquí me quedé ayer, chicos. And I highlighted, right, some important points. Y dijimos que uno de los puntos fue who's that, which is the question that I ask to know about someone else, ¿verdad? Yo pregunto quién es él, quién es ella, quién es, ¿verdad? And also the question, what's he like, what's she like, etc. Que es cuando yo pido una descripción, ¿verdad? De alguien o espero que me cuenten cómo es esta persona, right? That's important. And then we have also age, decíamos. ¿Cómo pregunto la edad? How old is she? How old is he? How old are they? Etc. Right? So we have to be careful with the verb be. Okay? Now, after this, the instructor, right, in the platform, he mentions or he talks about stress. ¿Se acuerdan el video de ayer, verdad? Donde habla acerca de la fuerza de voz. Okay, and he mentions, you know, the difference between the pronunciation of these two sets, ¿verdad? Ese set de palabras. And the idea here is to identify where the stress is. Identificar dónde está la fuerza de voz. So, for example, it says listen and practice and notice the word stress. Por eso es que ayer veíamos lo que se llama syllable stress. Así se llama, ¿verdad? Syllable stress. And that helps me, right, to understand how it works. I'm going to play the video one more time. And I'm going to share the sound here. Let's see. This is the video. Let me play it here. 15 or syllables. Hi everyone. In this class you'll learn a few rules on how to stress syllables. And we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning. There are two very simple rules about word stress. Number one, one word has only one stress. One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you heard two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words, but a secondary stress is much smaller than the main primary stress and is only used in long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. In this class, we will focus on stressing numbers, and in future classes we will dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. Notice the stressed syllables. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. If you hear all the numbers starting at 13, we will stress the second syllable, and similar numbers such as 30, you'll stress the first syllable. This is the reason why whenever you hear a number, you may not be clear on whether the person is talking about 15 or 50. Now it's your turn to practice pronunciation. I would like for you to practice repeating these numbers and their pronunciation and record yourself on bookroo.com. After that, you need to share the link of the recording in our discussion forums. Okay, very good. So take a look at the words, guys. Let's see. And actually, como maestra les puedo decir, ¿verdad? A veces uno se equivoca, ¿verdad? En la pronunciación, pero uno también identifica que nos cuesta. Estos son, digamos, dos pares que nos cuestan. Por ejemplo, 13, 30, right? 13, 30, okay? So in that case, you have to be careful when you pronounce it, ¿verdad? Les decía también que la pronunciación cuesta un poquito, ¿verdad? Y yo les daba así como yo sé que no es exactamente como lo pronuncian ellos, pero yo les comentaba que una forma que a mí me ayuda a pronunciar estos números, ¿verdad? Que es 3, ¿verdad? Que es 1, luego 13, right? Y 30, ¿verdad? Son 3 números que cuestan un poquito. Yo lo que hacía para tratar de pronunciarlos de la mejor manera era que yo comparaba ese sonido con la Z en el castellano, como los españoles hablan, ¿verdad? Si usted se fija, ellos no dicen zapato, ellos dicen zapato, o no dicen cielo, como nosotros lo decimos cielo, sino que dicen cielo. Entonces, esa Z que ustedes escuchan así como la manejan ellos, ¿verdad? Los españoles, es algo parecido a lo que yo ocupo acá, ¿verdad? Entonces es como decir esa Z y yo digo 3, ¿verdad? Luego digo 13, right? Y luego digo 30, right? So 3, 13, 30, right? Con esa Z de zapato o cielo, right? It sounds weird. O sea, se oye raro porque nosotros no lo usamos así, pero it's something that can help you, you know, to pronounce it better. Porque la mayoría dice tree, pero tree es árbol, right? We cannot say tree. Tree es árbol. Decimos 3. Luego 13, 30, ¿verdad? Vaya, ¿cuál es otro par que nos cuesta? Es el de 15 and 50, ¿ok? So we have 14, 40. Now, este me lo dicen así, miren, y está incorrecto porque muchos estudiantes me dicen 15, pero no es posible decirlo así, ¿verdad? Es 15, right? Es 15. Ok, este sonido de la F como ese, ¿verdad? 15, pero no 16, never. Ok, ese no es el número pronunciado de forma correcta, es 15. Y luego tenemos 50, ¿verdad? Luego tenemos 16, 60. Entonces, teacher, ¿qué más tengo que recordar para diferenciar esos pares? Bueno, la fuerza de voz, ¿verdad? 13. Al final, teen, ¿verdad? 13. Luego tengo 30. Fuerza de voz en todos los que terminan en teen va ahí, en teen, ¿verdad? 13, 14, 15, 16. Y luego tengo los otros números cuya fuerza de voz va al principio, en la primera sílaba. 30, 40, 50, 60. Right, so we have to pronounce them properly. Sí, porque de repente yo digo que me dicen, how old are you? Ah, teacher, I'm 15. 15. 50 o 15. Ah, yes, teacher, 15, right? Entonces, pay attention to how you are pronouncing the numbers, okay? Voy a leer los números. Si no activen sus micrófonos, solo léanlos para ustedes solitos, ¿verdad? Repitan. That's going to be 11. 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Con 20 usted puede decir 20 o 20. Los dos están correctos. 20, 20. Luego 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Asegurándonos siempre, chicos, de decir 8. Esa T al final, ¿verdad? 29, 30, 40, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago de ahí en adelante? Solo agrego el hyphen, o sea, el guión medio, y sigo con los mismos números, ¿verdad? 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 50, 51, 52, 53, 54, 70, etc. Luego tenemos 80, 90. Ya cuando llego al 100, que es 100, de ahí en adelante, si yo quiero, puedo agregarle la partícula and, pero no es necesaria. Yo puedo decir 101 o 101, 102 o 102. 103 o 103, ¿ok? Entonces, así es como vamos a estar manejando los números. ¿Hay alguna pregunta, chicos, al respecto? ¿Questions? ¿Preguntas? No. No, vaya, entonces sigamos. Dice, spell the numbers, ¿ok? We're going to spell the numbers here. And you're going to tell me. Ustedes me van a deletrear esos números, ¿de acuerdo? ¿Ya? Comencemos con el primero. Ah, vaya, está bien, Eduardo Enrique Vázquez. Déjeme ver. Eduardo Enrique. Vaya, aquí le pongo la asistencia, Eduardo, gracias. Vaya, chicos, please spell for me the numbers. Por favor, deletréenme el número 15. How do you spell number 15? Pueden activar sus micrófonos si quieren, no hay problema. Deletreo. Perdón, Amalia, no la escuché. No, deletreado estaba hablando, o sea. Ah. Me corté. Tranquila. But if you want, guys, todos pueden activar su micrófono. Ahorita lo que necesito es que deletreen los números que ven en pantalla. ¿Cómo deletreamos 15? 15. How do you spell that? F-I-F-T-E-E-N. Correct, Christian. Thank you so much, right? That's going to be F-I-F-T-E-N. Muy bien, muy bien. What about the next one? Se lo voy a mostrar, vaya. Ustedes deletreen. How do you spell 50? F I T Y Y. Very good. What about 100? O N A H. No, E. H O N E H O N B R E D D O N A N B O N E. Okay, very good. Cada quien agarra un pedacito, but yes, actually you spelled it, right? What about the next number? P-W-E-N-T-Y-F-O-U-R. are. Very good. What about number 13, guys? 13? T-H-I-R-T-E-E-N. Very good. 13. Okay, next one. 70. Sorry, guys, I'm going to close this. S-E-D-E-N-T-Y. Very good. Okay. And what about the next one? 30. T-H-A-R-T-Y. Okay, very good. 19. N-I-N-E-T-E-E-N. Very good, excellent. 19. And the last one, 90, guys. N-I-N-E-T-Y. Very good, excellent. So don't forget, right, spelling. Practice as much as you can. Siempre traten de practicar todo lo que puedan, okay? Now, what else? Also, we're moving now to 3.11. Ya nos vamos moviendo al 3.9, right? So please try to see if you have any questions right over here. Let me see, give me one moment. In this class, you will learn how to form WH questions with be. Por supuesto, nosotros ya la vimos, ¿verdad? Hablamos un poquito acerca de las WH questions, pero now we're moving to another set. Nos estamos moviendo a otro set que también es importante, ¿ok? Now, take a look. It says here, WH questions with be, okay? It says, the first one, we have the ones that we used, ¿verdad? Las que ya habíamos usado, que es, what's your name? Right, we have also, where are you from? We have, how are you today? So we have those questions that we were using previously. Now, what happens with the second set? El segundo set es el que encontramos en la conversación del día de ayer, o la que revisamos hoy al principio de la clase, okay? Who's that? How old is he? And what's he like, right? So, aquí nada más les hace el recordatorio que who's es una contracción de who is. ¿Quién es, verdad, esa persona? Luego tenemos acá, who are they? What are they, I mean, where are they from? And what's real like? Entonces, estas son las mismas preguntas que tenemos de las anteriores. Give me a second. Sorry, guys. Now, here we have what's real like, que es lo que yo les comentaba. Esta pregunta es cuando yo quiero que me den una descripción o una característica de eso específicamente. Now, who are they? They're my classmates. What are they from? They're from Rio. What's Rio like? Oh, it's very beautiful, right? Who's that? Ah, he's my brother. How old is he? He's 21. What's he like? Oh, he's very nice, right? So, how do we make up questions? ¿Cómo es que vamos a ir armando las preguntas entonces? Bueno, vamos a ver acá. Vamos a irnos siempre con lo que es el cuadrito, ¿verdad? Que nos va diciendo digamos, el orden que nosotros tenemos que seguir, ¿verdad? Entonces, acá tenemos information questions. Tenemos where, what, how, why, how old, etc., right? So in this case, what we have to do is to respect the order. Vamos a respetar el orden de los elementos que tenemos acá. Yo sé, y si ustedes recuerdan, ¿verdad? Nosotros sabemos que las preguntas de sí y no comienzan con el verbo to be, ¿de acuerdo? Pero si yo tengo una pregunta de qué es information questions, van a comenzar con la WH word. Entonces, cuando yo quiera hacer este tipo de preguntas, me voy a acordar de este cuadrito y voy a considerar qué es lo que va a estar antes de mi verbo to be. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a ver los ejemplos, ¿verdad? Where is your mother? Is she at home? Aquí tenemos una comparación entre una information question y una yes, no question. ¿De acuerdo? Luego tengo, where are you from? I'm from Canada. Mire, aquí está. Comenzamos con una WH word y luego seguimos con nuestro verbo to be. What color is your car? It's red, ¿verdad? Es rojo. How old is Joseph? He's 34. Tiene 34, ¿verdad? How old is Joseph? How are your parents? Are they well? These postcards are nice. How much are they? ¿Cuánto cuestan, verdad? This hotel isn't very good. Why is it so expensive? Okay, so here we have, you know, the same structure. Miren, ahí tenemos en azulito los dos elementos que estamos mencionando acá arriba. WH word, verbo to be. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta el momento, chicos? ¿Preguntas? O vamos claro por ahí. Bye. Dice, ¿cuál es la diferencia entre... Perdón, no le entiendo la pregunta, Marlon. Es que, teacher, a veces... Aquí como está el dibujito, no sé si ahí lo dice. Ya le entendí la pregunta. Vaya, son dos cosas diferentes, Marlon, pero no lo puedo mostrar acá. Si quiere mejor se lo voy a poner aquí en el chat. Permítame. Es esto, se llaman, okay, uno se llaman possessive adjectives, que es el que donde está mine, ¿verdad? Ya se lo paso, permítame. Vaya, esto que le voy a compartir es, en el primero están los possessive adjectives. La diferencia de uno y el otro es su función y su nombre, ¿verdad? Y el otro por el que usted me está preguntando es otra lista que se llama Object Pronouns. Deme un momento. Ahí le pasé en el chat, ¿verdad? Los dos cuadritos. El primero que usted me dice, my, está en la lista de los possessive adjectives, ¿verdad? Un possessive adjective sirve para eso, para expresar posesión. Y luego tenemos los object pronouns. Los object pronouns son los pronombres que se utilizan cuando en la persona que recae la acción del verbo, ya sea como objeto directo o objeto indirecto, ¿verdad? Entonces, por eso se usan los object pronouns, porque en esa persona recae la acción del verbo. No sé si contesto su pregunta, Marlon. Sí, teacher, solo que quería saber, digamos, cuando yo quiera decir mi familia, ¿cuál de los dos utilizaría? Vaya, pero ¿qué es lo que estamos expresando ahí? ¿Estamos expresando possession o estamos expresando sobre quién recae la acción? Sobre quién recae la acción. Pero si usted me dice mi familia. My family. My family, o sea que estamos hablando de possession. Estamos hablando de expresar que algo me pertenece o que yo pertenezco a algo. Entonces, en ese caso voy a usar mine, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con algo que me pertenece es mine. Pero si usted ya está utilizando un object pronoun, sería algo así como tell me, dímelo a mí, tell me. O sea, tell me dice que sobre usted recae la acción, decir, ¿verdad? Tell me what you need, dígame lo que necesita. Tell me what you need, ¿verdad? O, por ejemplo, usted le dice a alguien, mira, llámame cuando puedas. Call me when you can. La acción recae sobre usted. ¿Cuál es el verbo? Call. Y la acción va a recaer sobre usted porque la persona le va a llamar. Call me when you can. Llámame cuando puedas. No sé si contesto la pregunta. Sí, teacher. Sí, teacher, muchas gracias. Vaya, ya sabe. Y lo cierto es que no lo puedo mostrar aquí, chicos, porque no es parte de la plataforma, ¿verdad? Por eso. Pero yo creo que esos cuadritos son bien bonitos porque ahí le dan hasta ejemplos, así que take a look at them. Vaya, ¿qué más? También vimos, ¿verdad? La parte de las yes, no questions. Y esa es la diferencia entre la una y la otra. Miren, look. ¿Ve? Las information questions comienzan con las WH words, ¿verdad? Y también pues es importante recordar las WH words. Ahorita se los voy a poner aquí en el chat, permítanme. WH word, tenemos una listita, ¿verdad? Hay una listita de las WH word que podemos... déjenme... ¡Ay, este está bien bonito! Miren. Quiero ver... Miren este, se lo voy a pasar aquí. Tenemos una listita de WH words, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, ahí está what, está who, when, where, why, which, how many, how often, ¿verdad? Entonces, todas esas son WH words, ¿verdad? Que me sirven para hacer preguntas, ¿ok? Y cada una de ellas, pues, tiene como su significado, ¿verdad? Dependiendo ahí de lo que usted quiera preguntar. Por ejemplo, si usted quiere preguntar tiempo a what time. Si usted quiere preguntar, uy, perdón, creo que se apagó la cámara, es que tiene falso. Ahí está. Si usted quiere preguntar, por ejemplo, edad, how old are you, ¿verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta como la listita, ¿verdad? O estar pendientes ahí de cuál es el que usted necesita. Aquí hay otra lista, se la voy a compartir. Ahí está. ¿Okay? Para que le dé ahí un vistazo. Y cuando me muevo al otro cuadro, veamos, look, esa WH word desaparece y si es yes no question va a conversar directamente con el verbo to be. Veamos acá, ¿verdad? Las opciones que tengo. Bueno, tengo acá, what's your name? Where's Lucy? Who's that man? And how's your father? Entonces, cuando yo voy a agregar information questions, agrego esos elementos, ¿verdad? What's, what is, whose, who is, how's, how is, where's, where is, ¿verdad? Teacher, ¿cuándo es que yo ocupo esas contracciones que dice what's, who's, how's, and where's? Cuando hablo. If I'm talking, I'm going to use those contractions. But if I'm writing, si estoy escribiendo algo, pues lo mejor es que no usemos contractions, ¿de acuerdo? Entonces, there you have like the... Dígame, Marlon. Teacher, una pregunta, mire, ¿es más conveniente usar algo contractado o usarlo así como un poquito más limpio? Se puede decir así como what is, algo así, no sé. Pienso yo, para usted, ¿cuál de los dos sería mejor cuando uno habla el inglés? Es que depende de usted, Marlon. Vaya, le voy a decir, cuando nosotros hablamos tenemos que, la gente ocupa contractions, ¿verdad? Porque las contractions están creadas para verbal speech. Solamente cuando hablamos. Y pues de ahí, si usted quiere, puede usar contractions, pues escribiendo un email, qué sé yo, escribiéndole a alguien un texto, ¿verdad? Etcétera. Pero si usted se siente más cómodo diciendo las formas completas, puede hacerlo perfectamente y no hay ningún problema con eso, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, yo tengo una palabra que yo no uso la contraction. Y ese es el modal verb. Por ejemplo, yo generalmente no uso can't. No me gusta porque es bien difícil que me entiendan que es negativo. Entonces yo generalmente uso cannot. Yo personalmente. Yo sé que can't es el que yo tengo que usar cuando yo estoy hablando, pero no me gusta usarlo, no me siento cómoda usando can't, porque siento que como yo no soy una native speaker, no soy un hablante nativo, siento que me pueden entender lo contrario, que es can, ¿verdad? Cuando es can't. Entonces yo prefiero usar mejor cannot. Oh, I'm sorry, I cannot help you right now. Entonces ahí depende de cómo usted se sienta cómodo. Si usted siente que le van a entender y que no va a haber ningún problema al momento de entregar su mensaje, usted puede usar las contractions, ¿verdad? Pero si de repente hay una con la que usted no se siente cómoda, como en mi caso, que yo no me siento cómoda con can't, prefiero usar cannot. puede hacerlo también. Pero la diferencia entre las contracciones y las formas completas es que las contractions son las que se usan de forma verbal y las formas completas son las que se usan cuando yo escribo un documento, por ejemplo, un reporte, una carta, un email, ¿verdad? Algo relacionado con lo laboral. Esa es la única diferencia. No sé si contesté su pregunta. Yes, teacher. Vaya, perfect. Very good. Anyone else? ¿Alguna otra pregunta, chicos? No. Vaya, pues sigamos. Entonces, decíamos que esa es la forma en la que nosotros vamos a construir nuestras oraciones, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, vamos a trabajar aquí rapidito en este matching exercise. Ahí solo las respuestas, ¿verdad? Puede tomar captura de pantalla y en un papelito puede escribir las respuestas. I will give you 3 minutes. Les voy a dar 3 minutitos para que usted vea el ejercicio, ¿verdad? Y luego pues nos pasamos al siguiente. Ay, pero es que tengo bastante. Lástima que no vamos a poder terminar todo esto. Pero sí, hay unos ejercicios que sí siento que son importantísimos. Vaya, let's do this one. Hagamos este entre todos ahorita, ¿verdad? Ahí les doy 3 minutos para que revisen. Sus 3 minutos comienzan ya. Let me know when you finish. Okay, guys, time's up. There we go. Let's see. Number one, it's already done, as you can see, right? So where's the camera? That's going to be letter G in your bag, okay? Let's continue with the next one, guys. Por favor, abran sus micrófonos y solo me dicen la letra, ¿verdad? Is your car blue? Number 2. D. Okay. Very good. Uy, permítame que ya perdí yo aquí el ejercicio. Ahí está. You said letter D. Do you agree, guys? ¿Están todos de acuerdo? No. 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 What no. letter? Ah, is okay. F. Very good. F. Is Linda from England? Letter H. H. No, she's American. Okay. Am I late? No. ¿Por qué lo que así? Am I late? ¿Lo hiciste? Solo recuerden que me tienen que decir la letra, ¿verdad? Sí. I. Sí. It's letter? E. C, right? Am I late? Yes, you are, right? Number 5. Where's Anna from? A. A. Very good. A. What color is your bag? B. E, right? Are you hungry? B, right? How is George? I. And who's that woman? D, right? Very good. Okay. So these are the correct answers. Please take a look and correct the mistakes. Por favor, corrijamos los errores. Ahora vamos a poner en práctica lo que acabamos de aprender con respecto a las preguntas, ¿verdad? En este caso, yes, no questions and information questions, ¿verdad? Voy a apagar los micrófonos y vamos a pasar al siguiente ejercicio, ¿ok? For this one, I'm going to give you... Vamos a darles 4 minutes, 4 minutos. Después de esos 4 minutos vamos a resolverlo juntos, ¿ok? Vaya chicos, los 4 minutos pues ya se terminaron. Ahora vamos a ver si ustedes tienen las respuestas correctas. Si no, pues no hay problema, lo vamos a hacer juntos. Pero veamos la primera. Ok, bueno, la primera ya está hecha, mejor dicho. Y pues la pregunta es, what's your name? Y ahí le dice Robert. Estamos haciendo las preguntas basadas en las respuestas que están acá. Por favor, levante su mano para participar. Y si alguien tiene la número 2, levante la mano, por favor. Gracias, Jocelyn. Jocelyn. Where are you from? Where are you from? Pero dice entre paréntesis American. Ay, perdón. Oh no, it's okay. Don't worry, it's okay. Let's see. Marlon, what about you? Are you from America? Are you from American? Yes, you can ask, pero no dice América, sino que dice American. Le pregunta por su nacionalidad. Christian? Dígame, Christian. No, I'm Australian. No, no, no. La pregunta, ¿cuál es? Ah. ¿No? No. Vaya, no problem. Recordemos que cuando preguntamos la... Dígame, Amalia. Is there are you from? No. En este caso la pregunta es, ¿are you American? Ah. Ajá. ¿Are you American? ¿Eres americano o norteamericano en este caso? Mm. No, le dice, I'm Australian. What about question number 3? ¿Voluntario para la question 3? Volunteer for question number 3. Levante la mano, por favor. Dígame, Brenda. How old are you? How old are you? Okay, very good. How old are you? Number 4. Gracias, Brenda. Volunteer for number 4. Number 4. Okay. Dice, no, I'm a lawyer. Jocelyn. Are you a teacher? Muy bien, Jocelyn, es correcto. Are you a teacher? Y él le dice, no, le dice, I'm a lawyer. Thank you so much. What about number 5, guys? Number 5? Number 5? Anyone? Le pregunta si está casado, ¿verdad? How do you ask that? Are you married? Are you married? That's correct, right? It's a yes, no question. Are you married, right? Y él le dice, yes, I am. Pero luego le pregunta por su esposa, ¿verdad? ¿Cuál será la pregunta que le hace después? Invítate de manera divertida y emocionante de la vida de los famosos. Anyone? No? Ok, le pregunta por la esposa y le dice, is your wife a lawyer? Right? Is your wife a lawyer? ¿Es tu esposa una abogada? Y le dice él, no, she's a doctor, right? Is your wife a lawyer? Ok. Número 7, ¿verdad? Número 7, le pregunta de dónde es ella. ¿Cuál será la pregunta que le hace? Where are you from? Pero es ella, ¿verdad? Entonces la pregunta es, where is she from? Ajá. No es where are, sino que where is, ¿verdad? Where is she from? Ah, le dice él, she's Italian. ¿Cómo le pregunta él por el nombre de ella? ¿Cuál será la pregunta que le hace? What's your name? What's her name? Ah, muy bien, porque es el de ella, ¿verdad? What's her name? Y él dice Laura. Luego ella le pregunta cuántos años tiene ella. ¿Cómo hacemos la pregunta? How old is she? Muy bien. How old is she? Right? Ah, le dice, she's 28. ¿Verdad? Entonces, esa es la forma en la que nosotros vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido, ¿verdad? Recordemos siempre el orden de los elementos, chicos. Si no sigo el orden que yo les he estado presentando, entonces no vamos a poder armar nuestras oraciones. Tenemos que recordar cuáles son los elementos que van dentro de esa estructura. Y por último, ¿verdad? Nos aparece acá lo que son los personality adjectives, ¿verdad? Tenemos descriptions, tenemos dos categorías, ¿verdad? Tenemos adjetivos, ¿verdad? Que describen apariencia y tenemos adjetivos que describen personalidad. Entonces, let's take a look in here, okay? It says, he's really tall, ¿verdad? Y luego dice acá, he's short. She's thin, right? He's handsome. She's very pretty, right? He's quiet. She's shy. She's talkative. He's funny. She's serious. They're good looking. She's really friendly. She's a little heavy, right? So guys, do you know the meaning of all the words? ¿Conocen el significado de todas las palabras? No, what is the meaning? She is thin. He is thin? Is that what you asked? Thin. The question is what is thin, right? Yes, yes. Okay, thin es delgado, ¿verdad? Thin es delgado y describe apariencia. Any other question with the vocabulary words? ¿Preguntas del vocabulario? ¿O las conocemos todas las palabras? Algunas nada más, teacher. Para serles sinceros, yo... Vaya, pero ¿cuáles son las que no conocen para yo decirles el significado? Heavy. Heavy es, vaya, heavy sería una persona que tiene sobrepeso, ¿verdad? O una persona que tiene... Está gordito. Uh-huh. Está gordo, así literal. Uh-huh. ¿Cuál otro? En ese caso, short. He is short. Él es bajito. Ok. Y la otra es she's thin, no sé. Delgada. Ah, ok. Handsome. Apuesto. Right. Okay. La de she's shy. Shy es tímido o tímida. Uh-huh. Y cute. Oh, no sé. He's cute. Algo así. Quiet. Quiet. Quiet, okay. Es una persona tranquila. Uh-huh. La de she's talkative. Talkative es una persona hablantina o que habla mucho, bien parlanchín o parlanchina decimos nosotros. Okay. Uh-huh. ¿Dónde está eso? Talkative. ¿Alguno otro? ¿Solamente? Funny o funny es gracioso. Funny. Uh-huh. Funny, gracioso. Friendly es como alguien amigable. Correcto. Ok. Solamente, teacher. Thank you. You're welcome, guys. Bueno, me voy a detener acá porque ya es hora. Y solamente voy a pasar asistencia de los que no me contestaron. Carlos Eduardo Martínez Rubio. Carlos Eduardo. No vino. No vino. Y Jocelyn Andrea Alvarado Alvarado. Jocelyn Andrea. No vino. Y Lorena Araceli Hernández de García. Gracias, teacher. Gracias. Vaya, chicos, lamentablemente se me acabó el tiempo y hoy sí ya tengo que regresar pues porque tengo la clase de 9 a 10. Pero no se preocupen. Teacher, a mí me puso la asistencia. Sí, si no lo mencioné ahorita es porque sí la tiene. Solo Ángel Isaac, no sé si habrá venido. Ángel Isaac. Ah, vaya, muchas gracias, teacher. Sí, ya sabe. Sí, si no los mencionas porque ya me contestaron que sí o ya les puse yo la asistencia. Vaya, chicos, entonces no se preocupen que el lunes, antes de comenzar la sección 4, yo voy a terminar este tema, oye, y lo vamos a seguir viendo. Y siempre, ¿verdad? Cuando tengamos dudas de vocabulario, pregunten. No hay ningún problema. Yo les puedo decir el significado. Vaya, entonces me quedo hasta acá. Good night and see you tomorrow. Oh, no. See you on Monday. Ah, no. El martes. Okay. Good night. Good night. Bye-bye. Bye-bye. Bye, guys.